hecho muy famoso. A ver. Se calcula que cada año 6,4 millones de toneladas de residuos acaban en el mar. Las últimas estadísticas dicen que la subalimentación afecta a más de 200 millones de personas en el continente africano. La contaminación atmosférica es un problema que nos afecta a todos, ya solo que no nos perjudica a nosotros, sino que también perjudica al medio ambiente. En 2016, la OCDE reveló que el 40% del agua potable de las ciudades se desperdicia, mientras que el 40% de la población carece de ella. Estudios demuestran que en los países subdesarrollados la educación solo es para un 10% de niños.